patrimonio, ya sea material e inmaterial, en sus variantes natural, cultural, arquitectónica, entre otras, no solo trae al presente momentos considerados trascendentales o relevantes para nuestro país o sociedad. También nos habla de momentos sumamente complejos y dolorosos. Por lo mismo es que nos preguntamos, ¿cómo el patrimonio nos ayuda a recordar? ¿Qué sentidos se cruzan cuando nos acercamos a dichos espacios u objetos patrimoniales? ¿Cómo estamos en materia de protección? ¿Y qué rol cumplen las comunidades para el resguardo de su patrimonio local? Para eso, conversamos con distintas voces que abordan lo patrimonial desde sus tensiones y conflictos. Esto es Zoom. Asun, quería partir esta conversación haciéndote una pregunta muy importante, creo yo, que es, ¿qué entiendes tú por la noción de patrimonio y cómo estos sentidos se han ido transformando a lo largo del tiempo? A ver, yo creo que lo primero que sería más importante decir es que el patrimonio no existe per se, es decir, no hay nada que sea patrimonio por sí mismo en su materialidad o en su existencia en la sociedad. Todos los patrimonios son definiciones subjetivas y además son definiciones históricas, es decir, que cambian en el tiempo. Lo que valoramos como patrimonio, es decir, como una herencia, como objetos, prácticas, sonidos, textos, lenguajes que vale la pena conservar y transmitir, por lo tanto, a otras generaciones, que es el concepto básico del patrimonio de herencia, por algo en inglés es heritage también, que podría traducirse también como una herencia, es algo que se define socialmente, subjetivamente, es algo que va cambiando a lo largo del tiempo y por lo tanto es conflictivo también, porque incluso en el mismo tiempo, en un mismo presente, nos podemos encontrar con que ciertos grupos definen algo como patrimonio, es decir, lo valoran de esa manera como algo a cuidar, respetar y conservar, y otros grupos no. ¿En qué estado se encuentran hoy algunos sitios o los espacios patrimoniales y que están abandonados, están resguardados, están resignificados? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Chile es un país súper grande y posee un montón de patrimonio de diferentes categorías. Y claro, como no es que todos puedan estar en una misma categoría, existe de todo. Existen inmuebles, por ejemplo, que están protegidos bajo normativas, bajo leyes, que son monumentos, que son inmuebles. Que pueden estar en un grado de conservación muy bueno y que pueden estar siendo gestionados hasta el día de hoy y que se mantienen súper bien. Parte de este capítulo también se mueve en torno a qué nos pasa con las tensiones, porque entiendo que el patrimonio no es solamente algo que nos cuenta como una historia bonita, cierto, agradable, cómoda, sino que también, creo yo, tiene la posibilidad de incomodar a partir de otras cosas. ¿Cómo tú evalúas que se dan las tensiones en un espacio patrimonial? Sí, bueno, la palabra misma, patrimonio, ya genera una tensión porque ocupa el patri del padre y del patriarcado. Entonces, muchas veces es difícil identificarse. Entonces, de por sí, la palabra ya genera cierta distancia y que, gracias a lo dinámico de la cultura, se van generando redes que se van apropiando de alguna manera de este patrimonio o patrimonios, como queramos llamarle. Entonces, el caso particular, creo, de tensionar depende de los territorios y los lugares en los cuales se ocupe, porque va tensionando según el contexto histórico, político de cada lugar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando agregamos un factor étnico y o territorial a esta discusión? Claro, bueno, en ese caso igual depende del contexto. Mi experiencia, mi trayectoria, por ejemplo, con comunidades indígenas, es que es un concepto ajeno, no hay traducción, por ejemplo, al aymara o al mapuche, y en ese sentido, si uno pregunta por el patrimonio, ¿dónde está el patrimonio?, ¿qué considera este patrimonio?, te van a decir la iglesia o el fundo. Entonces, es completamente ajeno a lo que nosotros nos identificamos desde una visión más moderna y urbana. ¿Cómo crees tú que hoy es la relación entre nosotros y el patrimonio? ¿Cómo se construye esa relación hoy día? ¿Es compleja? Sí, es una relación compleja y tensa y conflictiva. Y ahí quería que referirme, por ejemplo, a un cambio muy importante que ha ocurrido en este siglo, el siglo XXI. Hasta este siglo, estudios patrimoniales y estudios de memoria eran campos separados.
sin mayor relación. Los estudios patrimoniales, las declaratorias patrimoniales eran en general un campo de historiadores del arte, arquitectos, y los estudios de memoria eran un campo de activismo de derechos humanos, o sea, personas muy distintas, que estaban luchando en contra de los discursos oficiales de las dictaduras, que invisibilizaban la represión, las masacres, lo que ocurrió en el arco autoritario latinoamericano, y que estaban por declarar los sitios de memoria, que era una manera como de protegerlos de la destrucción, para conservar esa memoria. En el siglo XXI, y particularmente en la primera década del siglo XXI, en América Latina, no voy a hablar de otros lugares del mundo porque los conozco menos, ocurre algo muy interesante, que por primera vez sitios de memoria empiezan a ser declarados monumentos nacionales o monumentos históricos, es decir, entran a este campo de lo patrimonial. Ahora, eso es algo que ha provocado conflictos en nuestras sociedades, porque hay actores que por supuesto no han estado de acuerdo, y que también nos hace pensar por qué. Entonces sí, es un campo de disputa, mucho más de lo que aparece desde afuera. Hemos hablado de aquellos objetos y espacios patrimoniales que de alguna forma siguen estando de pie. Pero, ¿qué pasa con lo que ya no está o se ha perdido? ¿Cómo entra en discusión con la historia y la memoria? En esta Galería de los Presidentes, exposición del académico Luis Montes Rojas, el artista nos recuerda el bombardeo a la moneda por medio de una colección de 30 esculturas que resultaron destruidas. Esta exposición en particular, yo creo que justamente tomando la condición patrimonial del Palacio de la Moneda en 1973, es que abre una discusión sobre un tema que yo diría que ha sido abordado muy tangencialmente, que es aquel patrimonio perdido por el golpe, ¿no? Por el bombardeo y por el incendio de la moneda. Y en ese sentido es que me parece que es lógico que la discusión sobre lo que acontece el 11 de septiembre de 73, hace 50 años, haya sido una discusión que se centra en otras cuestiones, ¿no? Fundamentalmente en la vulneración de los derechos humanos, el quiebre de un régimen democrático, pero para poder pensar esa situación es que yo hago alusión a una dimensión patrimonial extraviada, ¿no? Según el Consejo de Monumentos Nacionales, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 hubo más de 400 monumentos públicos afectados. ¿Cómo esta desmonumentalización está resignificando la historia y aquello que queremos recordar? Porque el monumento evidentemente participa de la construcción identitaria. Y nosotros somos capaces como ciudadanos, ¿no?, como aquellos que vivimos en una ciudad determinada, de identificar las historias que están contenidas, pero al mismo tiempo, a través de esa identificación, entender quiénes somos, ¿no?, como sociedad, al tener una historia común y algo un poco distinto, también una memoria común. ¿Cuál crees tú que es el rol que pueden tomar las comunidades para poder resguardar sus propios espacios patrimoniales locales? A las comunidades son súper importantes al día de hoy, y siento que cada vez más van adquiriendo más valor. A mí me tocó, por ejemplo, un caso que fue en Ñuble, la 16ª región, una comunidad bien chiquitita de 300, 400 personas que tenían un inmueble, un puente en este caso, que era una estructura patrimonial y que para ellos significa mucho porque ha sido la única infraestructura que los ha acompañado a lo largo de la historia del pueblo. Posee también otros valores. La gente también en ese puente recuerda también a sus seres queridos porque también fue un sitio de violación hacia los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasó hace unos años atrás? Que este puente lo iban a demoler en este caso. ¿Y por qué lo iban a demoler? Porque se iba a construir otro puente más moderno. Entonces, ¿qué hicieron como comunidad? Bueno, todo comenzó con un pequeño grupo de vecinos, llegaron a la junta de vecinos, de ahí se comunicaron con las municipalidades, con otras juntas de vecinos de otros pueblos, y cada vez formando más gente, recolectando firmas. Los municipios ayudaron bastante y lograron hacer un expediente. Y al final de todo esto resulta en que este puente, desde ser desaparecido, que iba a desaparecer, llegó no solamente gracias a la comunidad,
llegó no solamente a que ahora sigue en pie, ahora se restauró, fue declarado como Monumento Histórico Nacional, ahora le hicieron un mirador hace poquito, y todo eso es gracias al movimiento que tuvo la comunidad. ¿Qué crees tú que nos faltaría todavía para alcanzar? ¿Qué es necesario para seguir protegiendo el patrimonio que tenemos nosotros? Bueno, ahí yo creo que el gran debe es con la educación. Yo creo que el currículum escolar debiese integrar un trabajo más profundo con el patrimonio que conocemos en Chile, de los pueblos originarios y también de la historia más reciente, porque no es lo mismo hablar de 500 años de colonialismo que los últimos 50 años después de la dictadura cívico-militar. Entonces, cuando empezamos a ver y a darle profundidad a nuestra historia, también nos vamos conociendo nosotros como sociedad chilena y las distintas mezclas que tenemos, ya sea indígena, europea. Entonces, trabajar con el patrimonio y con la memoria implica hacerle frente a eso y es parte de lo que debiese también trabajarse en las escuelas y los colegios.